Capítulo 1. El dilema del caballero. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba damiselas en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiselas incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas, y debido a esto, aunque muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Él lo aceptaba con filosofía. Después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. Nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba haber visto el sol salir en el norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla, y partía a la batalla con frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada, el caballero se ponía la armadura entusiasmado, montaba su caballo y cabalgaba en cualquier dirección. Su entusiasmo era tal que a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Durante años, el caballero se esforzó en ser el número uno del reino. Siempre había otra batalla que ganar, otro dragón que matar u otra damisela que rescatar. El caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, que escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes y tenía debilidad por el vino. También tenía un joven hijo de cabellos dorados, Cristóbal, al que esperaba ver algún día convertido en un valiente caballero. Julieta y Cristóbal veían poco al caballero porque cuando no estaba luchando en una batalla matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su gran brillo. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura que comenzó a ponérsela para cenar y a menudo para dormir. Luego de un tiempo, ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Poco a poco, su familia fue olvidando qué aspecto tenía sin ella. Ocasionalmente Cristóbal le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre. Cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y señalaba el retrato del caballero. ¡He ahí a tu padre! Una tarde, mientras contemplaba el retrato, Cristóbal le dijo a su madre: ojalá pueda ver a padre en persona. No puedes tenerlo todo. Estaba cada vez más harta de tener tan solo una pintura como recuerdo del rostro de su marido y estaba cansada de dormir mal por culpa del ruido metálico de la armadura. Cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una sola palabra. Cuando lo hacían, el caballero les acallaba, ya sea cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido. Un día, Julieta se enfrentó a su marido. Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí. Eso no es verdad, respondió el caballero. ¿Acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas? Lo que tú amabas era la idea de rescatarme. No me amabas entonces y no me amas ahora. Sí que te amo, insistió el caballero abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole todas las costillas. Entonces, quítate esa armadura para ver quién eres en realidad. No puedo quitármela. Tengo que estar preparado para montar en mi caballo y partir en cualquier dirección, explicó el caballero. Si no te quitas esa armadura, tomaré a Cristóbal, me subiré a mi caballo y no me verás nunca más en tu vida. Esto sí realmente fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Amaba a su esposa y a su hijo y a su elegante castillo, pero también amaba su armadura, porque les mostraba a todos quién era él, un caballero bueno, generoso y amoroso. ¿Por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? El caballero estaba inquieto. Finalmente, tomó una decisión. Continuar llevando la armadura no valía la pena si por ello había de perder a Julieta y a Cristóbal. De mala gana, el caballero intentó quitarse el yelmo, pero este no se movió. Tiró con más fuerza. Estaba
estaba muy enganchado. Desesperado, intentó levantar la visera, pero por desgracia también estaba muy atascada. Aunque tiró de la visera una y otra vez, nada consiguió. El caballero caminó de arriba a abajo con gran agitación. ¿Cómo podía estar pasando esto? Quizá no era tan sorprendente encontrar el yelmo atascado, ya que no se lo había quitado en años. Pero la visera era otro asunto. La había abierto esa misma mañana para desayunar huevos revueltos y cerdo en su salsa. Repentinamente, el caballero tuvo una idea. Sin decir a dónde iba, salió corriendo hacia la tienda del herrero en el patio del castillo. Cuando llegó, el herrero estaba dándole forma a una herradura con sus manos. —¿Herrero? —dijo el caballero. —Tengo un problema. —Es usted un problema, señor. El caballero, que normalmente gustaba de bromear, arrugó el entrecejo. —No estoy de humor para bromas ahora. Estoy atrapado en esta armadura. Lo vociferó al tiempo que golpeaba el suelo con el pie revestido de acero, dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. El herrero dejó escapar un aullido, y olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yelmo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia. El yelmo ni se movió. —¡Inténtalo otra vez! —ordenó el caballero. —¡Con gusto! El herrero balanceó el martillo en venganza y dejándolo caer con fuerza sobre el yelmo del caballero. El yelmo ni siquiera se abolló. El caballero se sintió muy molesto. El herrero era el hombre más fuerte del reino. Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién podría? Como era un buen hombre, excepto cuando le aplastaban el dedo gordo del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. —Está usted en una situación difícil, caballero, pero no se dé por vencido. Regrese mañana cuando yo haya descansado. Me ha sorprendido al final de un día muy duro. Aquella noche la cena fue muy difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los orificios de la visera del caballero la comida que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena, el caballero le contó a Julieta que el herrero había intentado abrir la armadura, pero que había fracasado. —¡No te creo, bestia ruidosa! —Julieta gritó al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de paloma contra su yelmo. El caballero no sintió nada. Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la visera, se dio cuenta de que le había dado en la cabeza. Tampoco había sentido el martillo del herrero aquella tarde. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no le dejaba sentir apenas nada, y la había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho porque Julieta no creía que estaba intentando quitarse la armadura. El herrero y él lo habían intentado y lo siguieron intentando durante días, sin ningún éxito. Cada día, el caballero se deprimía más y Julieta estaba cada vez más fría. Finalmente, el caballero admitió que los esfuerzos del herrero eran totalmente vanos. —Vaya con el hombre más fuerte del reino, ni siquiera puedes abrir este montón de lata. Cuando el caballero regresó a su casa, Julieta le chilló. —Tu hijo no tiene más que un retrato de su padre, y estoy harta de hablar con una visera cerrada. No pienso volver a pasar comida por los agujeros de esa horrible cosa nunca más. Este es el último puré de cordero que te preparo. —No es mi culpa si estoy atrapado aquí. Tenía que llevarla para estar siempre listo para la batalla. ¿De qué otra manera si no hubiera podido comprar bonitos castillos y caballos para ti y para Cristóbal? —No lo hacías por nosotros. Lo hacías por ti. Al caballero le dolió en el alma que su mujer pareciera no amarlo más. También temía que si no se quitaba la armadura pronto, Julieta y Cristóbal realmente se marcharían. Tenía que quitarse la armadura, pero no sabía cómo. El caballero descartó una idea tras otra por considerarlas poco viables. Algunos planes eran realmente peligrosos. Sabía que cualquier caballero que se plantease fundir su armadura con la antorcha de un castillo, o congelarla saltando a un foso helado, o hacerla explotar con un cañón, estaba seriamente necesitado de ayuda. Incapaz de encontrar ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras. —En algún lugar debe haber alguien que me pueda ayudar a quitarme esta armadura. Desde luego,
echaría de menos a Julieta, Cristóbal y al elegante castillo. También temía que en su ausencia, Julieta encontrara el amor en brazos de otro caballero, uno que estuviera deseoso de quitarse la armadura y de ser un padre para Cristóbal. Sin embargo, el caballero tenía que irse, así que una mañana muy temprano montó en su caballo y se alejó cabalgando. No osó mirar atrás por miedo a cambiar de idea. Al salir de la provincia, el caballero se detuvo para despedirse del rey, que había sido muy bueno con él. El rey vivía en un grandioso castillo en la cima de una colina del barrio elegante. Al cruzar el puente levadizo y entrar en el patio, el caballero vio al bufón sentado con las piernas cruzadas, tocando la flauta. El bufón se llamaba Bolsa Alegre, porque llevaba sobre su hombro una bolsa con los colores del arco iris repleta de artilugios para hacer reír o sonreír a la gente. Había extrañas cartas que utilizaba para adivinar el futuro de las personas y graciosas marionetas que usaba para divertir a su audiencia. «Hola, Bolsa Alegre. He venido a decirle adiós al rey». El bufón miró hacia arriba. «El rey se acaba de ir. No hay nada que él le pueda decir». «¿A dónde ha ido?» «A una nueva cruzada ha partido. Si lo espera, su tiempo habrá perdido». El caballero quedó decepcionado por no haber podido ver al rey y perturbado por no poder unirse a él en la cruzada. «Oh, podría morir de inanición dentro de esta armadura. Quizás no pueda volver nunca más». El caballero sintió ganas de dejarse caer de su montura, pero por supuesto que la armadura se lo impedía. «Es usted una imagen triste de ver. Ni con todo su poder esta situación podrá resolver». «No estoy de humor para rimas estúpidas». Con una clara y lírica voz, Bolsa Alegre cantó. «A mí los problemas no me han de afectar. Son oportunidades para criticar». «Otra canción cantarías si fueras tú el que estuviera atrapado aquí». Bolsa Alegre continuó. «A todos alguna armadura nos tiene atrapados, solo que la suya ya la ha encontrado». «No tengo tiempo de quedarme y oír tus tonterías. Tengo que encontrar la manera de salir de esta armadura». Y dicho esto, el caballero se dispuso a partir, pero Bolsa Alegre le llamó. «¿Hay alguien que puede ayudarlo, caballero? A sacar a la luz su yo verdadero». El caballero detuvo su caballo bruscamente y emocionado regresó hacia Bolsa Alegre. «¿Conoces a alguien que me pueda sacar de esta armadura? ¿Quién es?» «Tiene que ver al mago Merlín, así lograr ser libre al fin». «¿Merlín? El único Merlín del que he oído hablar es el gran sabio, el maestro del rey Arturo». «Sí, el mismo es. Merlín solo hay uno, ni dos, ni tres». «Pero no puede ser. Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años». Bolsa Alegre replicó. «Es verdad, pero aún vive ahora. En los bosques, el sabio mora». «¿Cómo lo encontraré allí?» «Aunque muy difícil ahora le parece, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece». «Ojalá Merlín apareciera pronto. Voy a buscarlo a él». Estiró el brazo y le dio la mano a Bolsa Alegre en señal de gratitud y por poco tritura los dedos del bufón con el guante. ¡Auch! El caballero soltó rápidamente la mano del bufón. Lo siento. Bolsa Alegre se frotó los magullados dedos. «Cuando la armadura desaparezca y esté bien, sentirá el dolor de los otros también». «Me voy». Hizo girar a su caballo y, abrigando nuevas esperanzas en su corazón, se alejó galopando. No fue tarea fácil encontrar al astuto mago. Había muchos bosques en los que buscar, pero solamente un Merlín. Así que el pobre caballero cabalgó día tras día, noche tras noche, debilitándose cada vez más. Mientras cabalgaba en solitario a través de los bosques, el caballero se dio cuenta de que había muchas cosas que no sabía. Siempre había pensado que era muy listo, pero no se sentía tan listo ahora, intentando sobrevivir en los bosques. De mala gana, se reconoció a sí mismo que no podía distinguir una baya venenosa de una comestible. Esto hacía el acto de comer una ruleta rusa. Beber no era menos complicado. El caballero intentó meter la cabeza en un arroyo, pero su yelmo se llenó de agua. Casi se ahoga dos veces.
Por si eso fuera poco, estaba perdido desde que había entrado al bosque. No sabía distinguir el norte del sur ni el este del oeste. Por fortuna, su caballo sí lo sabía. Después de meses de buscar en vano, el caballero estaba bastante desanimado. Aún no había encontrado a Merlín, a pesar de haber viajado muchas leguas. Lo que le hacía sentirse peor era que ni siquiera sabía cuánto era una legua. Una mañana, se despertó sintiéndose más débil de lo normal y un tanto peculiar. Aquella misma mañana encontró a Merlín. El caballero reconoció al mago enseguida. Estaba sentado bajo un árbol, vestido con una larga túnica blanca. Los animales del bosque estaban reunidos a su alrededor y los pájaros descansaban en sus hombros y brazos. El caballero movió la cabeza sombríamente de un lado a otro, haciendo que rechinase su armadura. ¿Cómo podían todos esos animales encontrar a Merlín con tanta facilidad cuando había sido tan difícil para él? Cansinamente, el caballero descendió de su caballo. He estado buscándolo. Me encuentro perdido hace muchos meses. Yo diría que toda tu vida. El caballero se enfureció. No he venido hasta aquí para ser insultado. Quizás siempre hayas tomado la verdad como un insulto. Al caballero tampoco le gustó mucho este comentario, pero estaba demasiado débil como para subir a su caballo y marcharse. En lugar de eso, dejó caer su cuerpo envuelto en metal sobre la hierba. Merlín le miró con compasión. Eres muy afortunado. Estás demasiado débil para correr. ¿Y eso qué quiere decir? Merlín sonrió. Una persona no puede correr y aprender a la vez. Debes permanecer en un lugar durante un tiempo. Solo me quedaré aquí el tiempo necesario para aprender cómo salir de esta armadura. Cuando hayas aprendido eso, nunca más tendrás que subir a tu caballo y partir en todas direcciones. El caballero estaba demasiado cansado como para cuestionar esto. De alguna manera se sentía consolado y se quedó dormido enseguida. Cuando el caballero despertó, vio a Merlín y a los animales a su alrededor. Intentó separarse, pero estaba demasiado débil. Merlín le tendió una copa de plata que contenía un extraño líquido. Bebe esto. ¿Qué es? Estás tan asustado. Por supuesto, por eso te has puesto la armadura desde el principio. El caballero no se molestó negarlo, pues estaba demasiado sediento. Está bien, lo beberé. Viértalo por mi visera. No lo haré. Es demasiado valioso para desperdiciarlo. Rompió una caña, puso un extremo en la copa y deslizó el otro por uno de los orificios de la visera del caballero. Esta es una gran idea. Yo lo llamo una pajita. ¿Por qué? ¿Y por qué no? El caballero se encogió de hombros y sorbió el líquido por la caña. Los primeros sorbos le parecieron amargos. Los siguientes más agradables y los últimos tragos fueron bastante deliciosos. Agradecido, el caballero le devolvió la copa a Merlín. ¡Ah! Debería lanzarlo al mercado, se haría rico. Merlín se limitó a sonreír. ¿Qué es? Vida. ¿Vida? Sí. ¿No te ha parecido amarga al principio y luego, a medida que la degustabas, la encontrabas cada vez más apetecible? Sí, los últimos sorbos me resultaron muy deliciosos. Eso fue cuando comenzaste a aceptar lo que estabas bebiendo. ¿Está diciendo que la vida es buena cuando uno la acepta? ¿Acaso no fue así? ¿Espera que acepte toda esta pesada armadura? Ah, no naciste con esa armadura. Te la has puesto tú mismo. ¿Te has preguntado por qué? ¿Y por qué no? En ese momento le estaba comenzando a doler la cabeza. No estaba acostumbrado a pensar de esa manera. Serás capaz de pensar con mayor claridad cuando recuperes un poco de fuerzas. Dicho esto, el mago hizo sonar sus palmas y las ardillas, llevando nueces entre los dientes, se alinearon delante del caballero. Una por una, cada ardilla trepó al hombro del caballero, rompió y masticó una nuez y luego empujó los pequeños trozos a través de la visera del caballero. Las liebres hicieron lo mismo con zanahorias. Y los ciervos trituraron raíces y bayas para que el caballero comiera. Este método de alimentación nunca sería aprobado por el Ministerio de Sanidad, pero ¿qué otra cosa podía hacer un caballero atrapado en su armadura en medio del bosque? Los animales alimentaban al caballero con regularidad, y Merlín le daba de beber enormes copas de vida con la pajita.
Lentamente, el caballero se fue fortaleciendo y comenzó a sentirse esperanzado. Cada día le hacía la misma pregunta a Merlín. ¿Cuándo podré salir de esta armadura? Y cada día, Merlín replicaba. Paciencia. Llevaste esa armadura durante mucho tiempo. No puedes salir de ella así como así. Una noche, los animales y el caballero estaban oyendo al mago tocar con su laúd los últimos éxitos de los trovadores. Mientras esperaba que Merlín acabara de tocar, añoró los viejos tiempos en que los caballeros eran valientes y las damiselas eran frías. El caballero le hizo una pregunta que tenía en mente desde hacía mucho tiempo. ¿Fue en verdad el maestro del rey Arturo? El rostro del mago se encendió. Sí, yo le enseñé a Arturo. Pero, ¿cómo puede seguir vivo? Arturo vivió hace mucho tiempo. Pasado, presente y futuro son uno cuando estás conectado con la fuente. ¿Qué es la fuente? Es el poder misterioso e invisible que es el origen de todo. No entiendo. Eso se debe a que intentas comprender con la mente. Pero la mente siempre es limitada. Tengo una mente muy buena. E inteligente. Ella te atrapó en esa armadura. El caballero no pudo refutar eso. Luego recordó algo que Merlín le había dicho apenas había llegado. Una vez dijo que me había puesto esta armadura porque tenía miedo. ¿No es eso verdad? No, la llevaba para protegerme cuando iba a la batalla. ¿Y temías que te hirieran de gravedad o que te mataran? ¿Acaso no lo teme todo el mundo? Merlín negó con la cabeza. ¿Y quién le dijo que tenía que ir a la batalla? Tenía que demostrar que era un caballero bueno, generoso y amoroso. Si realmente era bueno, generoso y amoroso, ¿por qué tenía que demostrarlo? El caballero eludió tener que pensar en eso de la misma forma que solía eludir todas las cosas. Se puso a dormir. A la mañana siguiente, despertó con un pensamiento clavado en su mente. ¿Era posible que no fuera bueno, generoso y amoroso? Decidió preguntárselo entonces a Merlín. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué siempre contesta una pregunta con otra pregunta? ¿Y por qué siempre busca que otros le respondan sus preguntas? El caballero se marchó enfadado, maldiciendo a Merlín entre dientes. Ese Merlín, hay veces que realmente me saca de mi armadura. Con un ruido seco, el caballero dejó caer su pesado cuerpo bajo un árbol para reflexionar sobre las preguntas del mago. ¿Qué pensaba en realidad? ¿Podría ser que yo no fuera bueno, generoso y amoroso? Podría ser. Si no, ¿por qué estás sentado sobre mi cola? ¿Eh? El caballero miró hacia abajo y vio a una pequeña ardilla sentada a su lado. Es decir, a casi toda la ardilla. Su cola estaba escondida. Oh, ¡perdona! Dijo el caballero moviendo rápidamente la pierna para que la ardilla pudiera recuperar su cola. Espero no haberte hecho daño. No veo muy bien con esta visera en mi camino. No lo dudo. Por eso siempre pides disculpas a la gente por haberles hecho daño. Ay, la única cosa que me irrita más que un mago sabelotodo es una ardilla sabelotodo. No tengo por qué quedarme aquí y hablar contigo. Luchó contra el peso de la armadura en un intento por ponerse de pie. De repente, sorprendido, balbuceó. ¡Ey! ¿Tú y yo estamos hablando? Un tributo a mi buena fe, teniendo en cuenta que te has sentado sobre mi cola. Pero si los animales no pueden hablar. Oh, claro que pueden. Lo que pasa es que la gente no escucha. El caballero movió la cabeza perplejo. ¿Me has hablado antes? Claro. Cada vez que rompía una nuez y la empujaba por tu visera. ¿Cómo es que te puedo oír ahora si no te podía oír entonces? Admiro una mente inquisitiva, pero nunca aceptarías nada tal como es, simplemente como es. Respondes a mis preguntas con más preguntas. Has pasado demasiado tiempo con Merlín. ¿Y tú? ¿No has pasado el tiempo suficiente con él? La ardilla le dio un ligero golpe al caballero con su cola y trepó a un árbol corriendo. El caballero la llamó. ¡Espera! ¿Cómo te llamas? Ardilla. Aturdido, el caballero movió la cabeza. ¿Se había imaginado todo esto? En este preciso instante vio a Merlín acercarse. Merlín, tengo que salir de aquí. He empezado a hablar con ardillas. Espléndido. El caballero lo miró preocupado. ¿Cómo que espléndido? ¿Qué quiere decir? Simplemente eso. Simplemente te estás volviendo lo suficientemente sensible como para sentir las vibraciones de otros. El caballero estaba obviamente confundido, así que Merlín continuó explicando. No has hablado con la ardilla con palabras, sino que sentiste sus vibraciones y las tradujiste en palabras.
Estoy esperando el día en que comience a hablar con las flores. Eso será el día que las planten en mi tumba. Tengo que salir de estos bosques. ¿A dónde iría? Regresaría con Julieta y con Cristóbal. Han estado solos durante mucho tiempo. Tengo que volver y cuidar de ellos. ¿Cómo puedes cuidar de ellos si ni siquiera puedes cuidar de ti mismo? Pero les echo de menos. Quiero regresar con ellos, aún en el peor de los casos. Y es exactamente así como regresarás si vas con tu armadura. El caballero miró a Marlene con tristeza. No quiero esperar a quitarme la armadura. Quiero volver ahora y ser un marido bueno, generoso y amoroso para Julieta y un gran padre para Cristóbal. Merlín asintió comprensivo. Le dijo al caballero que regresar para dar de sí mismo era un maravilloso regalo. Sin embargo, un don para ser un don debe ser aceptado. De no ser así, es como una carga para las personas. ¿Quiere decir que tal vez no quieran que regrese? Seguramente me darían otra oportunidad. Después de todo, yo soy uno de los mejores caballeros del reino. Quizás esa armadura sea más gruesa de lo que parece. El caballero reflexionó sobre esto. Recordó las eternas quejas de Julieta porque él se iba a la batalla tan a menudo, por la atención que le prestaba su armadura y por su visor cerrado y su costumbre de quedarse dormido para no oír sus palabras. Quizá Julieta no quisiera que él volviera, pero Cristóbal sí quería. ¿Por qué no mandarle una nota a Cristóbal y preguntárselo? El caballero estuvo de acuerdo en que era una buena idea, pero ¿cómo podía hacerle llegar una nota a Cristóbal? Merlín señaló a la paloma que estaba posada sobre su hombro. Rebeca la llevará. El caballero estaba perplejo. Ella no sabe dónde vivo, es solo un estúpido pájaro. Puedo distinguir el norte del sur y el este del oeste, lo cual es más de lo que se podría decir de ti. El caballero se disculpó rápidamente. Estaba completamente pasmado. No solo había hablado con una paloma y una ardilla, sino que además las había hecho enfadar a las dos en el mismo día. Como era un pájaro de gran corazón, Rebeca aceptó las disculpas del caballero y partió con la nota para Cristóbal en el pico. ¡Vuela, vuela, vuela! No arrulles con palomas extrañas o dejarás caer mi nota. Rebeca ignoró este comentario desconsiderado, pues se daba cuenta de que el caballero tenía aún mucho para aprender. Pasó una semana y Rebeca aún no había regresado. El caballero estaba cada vez más impaciente, temiendo que hubiese caído presa de alguno de los halcones de caza que él y otros caballeros habían entrenado. Se estremeció, preguntándose cómo había podido participar en un deporte tan sucio, y se arrepintió otra vez de su horrible equivocación. Cuando terminó Merlín de tocar su laúd y de cantar, le dijo: «Tendrás un largo y frío invierno si tienes un corto y frío corazón». El caballero le expresó sus preocupaciones respecto a Rebeca. Merlín le dio confianza con un alegre verso. La paloma más lista que jamás haya volado no puede ir a parar nunca a ningún guisado. En ese momento, un gran parloteo se levantó entre todos los animales. Todos miraban al cielo, así que Merlín y el caballero también miraron. Muy alto, sobre sus cabezas, dando círculos para aterrizar, estaba Rebeca. El caballero se puso de pie con gran esfuerzo, al tiempo que Rebeca se posaba en el hombro de Merlín. Agarrando la nota de su pico, el mago la miró y le dijo al caballero con gravedad que era de Cristóbal. ¡No! ¡Déjamela ver! Dejó caer la mandíbula con un ruido al tiempo que miraba, incrédulo, el papel. ¡Está en blanco! ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su hijo no lo conoce lo suficiente como para darle una respuesta. El caballero permaneció quieto un momento, pasmado. Luego lanzó un gemido y lentamente cayó al suelo. Intentó retener las lágrimas, pues los caballeros de brillante armadura simplemente no lloran. Sin embargo, pronto su pena lo venció. Luego, exhausto y medio ahogado en su yelmo por las lágrimas, el caballero se quedó dormido.